Hola Lidia, ¿qué tal? Hola Dani, muy bien. ¿Qué nos tienes hoy aquí preparado para hacer el trabajito? Mira qué maltecito más bonito te he traído. El señorito Eros. El Eros, es verdad, el Eros. Mira, vamos a hacerle un corte bien extremado, asiático, chulísimo. Y cuando tú digas. No, ahora vamos a empezar. Lo vas a dejar irreconocible. Sí, además estoy deseando empezar porque es que veo tanto pelo que quitar aquí. Bien, vamos a empezar pasando la máquina. En este caso voy a utilizar la 779 de la Esculap, una 9 milímetros, ¿de acuerdo? Venga, empezamos. Bien, quiero explicarte aquí rápidamente dónde voy a hacer la inserción de la pata. Tengo dos opciones, o bien la empiezo sobre encima del hombro, o bien me espero y la hago desde abajo, desde donde tiene la articulación, donde dobla. Entonces, la voy a hacer yo desde aquí abajo porque a mí me gusta muchísimo hacerlo así. Bien, fíjate aquí que quiero explicarte, voy a rasurar un par de deditos, ¿vale? Con la misma máquina. Bien, fíjate aquí porque quiero marcar bien la angulación. Entonces voy a cortar toda la parte del isquion bien cortita. Bien, una vez pasada ya la máquina, vamos a empezar con las tijeras. Bien, en este caso he escogido dos tijeras de esculpir,
unas rectas y unas curvas. Y luego también he escogido dos tijeras muy pequeñitas, curvas, para poder trabajar lo que es la carita y todas las formas tan redondeadas que tiene este arreglo. Bueno, Lidia, ¿por qué es importante? ¿Qué pasa, amigo mío? El héroe es que es un perro muy simpático. Sí, creo que sí. ¿A que sí? Nada, que te quería preguntar que ¿por qué es importante seguir un orden en la peluquería? Bueno, la peluquería siempre hay que seguir un orden y es muy importante. Y un método para todos los perros igual, para no dejarte ningún paso, ¿vale? O sea, siempre en todos los arreglos hago servir el mismo método y el mismo orden. Y así tengo la garantía de que todos los perros van a salir con todo hecho. ¿A qué sí, Eros? ¿A qué tú estás de acuerdo? El Eros es demasiado. Pues nada, sin orden no hay trabajo. No, exacto. ¿Vale? Pues nada, a continuar. Ahora vengo, tranquilo. Bien, vamos a empezar con el arreglo ya a tijera y lo primero que voy a hacer son los pies redondos. En este caso me voy a retirar todo el pelo hacia arriba, todo el máximo que pueda. Quieto. Se va contigo. Lo retiro todo, me agarro la patita, coloco todos los pelos en su sitio, me vengo aquí y corto todo lo sobrante. Vale, ahora voy a plantar todo el pelo en la mesa, lo voy a colocar todo en su sitio y voy a cortar de una forma redondeada. Bien, vamos a empezar ya el arreglo de las patitas. Vamos a intentar dejar lo más natural posible, pero marcando la angulación trasera bien definida y haciendo que la pata quede de una manera acampanada y compacta. Aquí, por ejemplo, vamos a marcar bien la inserción de la cola.
vamos a procurar hacerle las patitas de delante en forma acampanada. Me voy a llevar todos los pelos hacia adelante. Bien, vamos a empezar con esta carita tan bonita y lo primero que voy a hacer es marcarle el stop. Voy a utilizar unas tijeras de esculpir muy pequeñitas que solo las utilizo para hacer el lagrimal, ¿vale? Venga, a ver, mi chiquinino. Vamos a trazar una línea desde la comisura del ojo. Vamos a buscar la orejita que la tenemos aquí, bien. Vale. Nos está dando besitos. Hola. Aquí otra línea. Él aguanta su cabecita. Thank you.
bien cortito el cuello, que a veces lo hago con la máquina, pero de momento vamos a ver si me planta bien esta carita así. Yo ya le quito todo esto que estoy deseando quitárselo y me voy a ir y todo esto fuera. Ahora todo esto con la tijera de esculpir ya lo dejo bonito. Vamos a igualarle todas las puntitas que tiene aquí. ¡Ey, amigo! Mira, ya está. Muy bien. Y del otro lado. Mira, así, un poquito las puntitas. La puntita de la cola, mira. Vamos a poner un lacito, así quedará ya terminado este arreglo. Bueno, Lidia. Bueno, Dani. Ya hemos terminado por hoy, ¿verdad? Sí. Nos ha pasado una mosca por delante del objetivo. No sé si se va a ver o no se va a ver. Pero no pasa nada. La metemos en el YouTube. Cosas del directo.
Pues muy bien, tenemos aquí nuestro amigo Eros, que es muy cariñoso y muy efusivo. Te quiere mucho el Eros. Sí, no sé por qué, pero bueno, en fin. Mi corazón ya está ocupado por otras perritas en casa, entonces ya otro no puede caber. Pues muy bien, hemos visto este corte asiático. Sí. Ha quedado muy ¿Te chulo, ha ¿verdad? Sí, mucho. A mí también, además es que el perro es precioso. Sí, es muy buen modelo este perrito. Sí, nos ha gustado mucho. Pues nada, visto esta combinación con máquina y con tijera para hacer un asiático. Sí. Y nada, os esperamos en un próximo vídeo de Pel a Pel. Nos vemos. Saludos. Adiós.